Ok, me tomé un pequeño descanso para ir a comer algo. Pero ok, vamos a ver dónde estamos. Oh, sí. Oh, boy. Oh, cierto, la verdadera cara de la guerra. Oh, ok, pensé que tenía que hacer acá el minijuego y la chingada. Oh, yeah. Estoy aquí. Oh, voy. Y luego acá. Ah, hasta acá escuché el tronido, pobre güey. Señorita, muchas gracias. Sobre todo por el escote. Eso me ayudó anímicamente. 7 months went by. Driven by compassion, Anna devoted herself, body and soul, to healing the wounded and the sick. Every life saved was another small victory over the wars. The conflict, however, raged on. Oh, Anna, tan pura de corazón, tan pinche buena gente. Sí. Wait, ¿ese es el tercero? Oh, estamos en Bélgica. Necesitas acá. Paro. Por allá. Ok. Hay tres güeyes. No, wait. Vamos a ver primero que por acá. Este güey necesita agua. De acá abajo, qué pedo. Nada, really. Nomás ahí por si. Pues nomás. Ok. Bueno, necesitamos agua. Y un serrucho. Bueno, aquí está el serrucho. Oh boy. Vamos a tener que cortar la pierna al güey. Oh boy, un brazo, creo. Se me hace que lo drogamos al güey para que pudiera resistir la amputación. Nada, güey, te acabo de serruchar el pinche brazo, pero no hay pedo. Calcetines, I guess. Entonces aquí está este güey. Vamos con agua. Ah, how the fuck. Ok, oh, I got it. Ya entiendo. Espérate, güey. Oh, tú necesitas paro, ¿verdad? Sí, yo había visto un güey que estaba caminando acá todo triste. What? Ok, una muleta. El güey se tropezó y se partió, no sé, un fémur. Bueno, la muleta supongo que lo va a tener que encontrar más acá. Llegale. Merci. Ah, no, estamos en Bélgica. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice gracias en belga? Sabrá la chingada. Así se dice. Sabrá la chingada. O sea, y de nada. Ah, fucking serrucho. Voy a haber sabido que lo iba a necesitar otra vez. Aunque bueno, debía haberlo. Pude haber supuesto eso. Porque el güey no desapareció. Y a ti también. Güey, no tengo. No tengo un serrucho.
¿Quieres mejor que te quite la pierna y así no te va a doler? There you go. Y bueno, una bufanda. Ok. Vamos a ver quién necesita una bufanda. ¿Alguien tiene frío? Sí, güey, ya se calmado, güey. Que tenemos que traer una bufanda en las manos. Solamente puedo hacer hasta ciertas cosas al mismo tiempo. Ajá. ¿Esto estaba aquí ahorita? Me falta como que una peineta. Ok, necesito una cruz. Alright. A ver tú, güey. Ok, let's see. Oh, boy, va muy rápido. Cuadro. Oh, shit, vamos a... Estamos drogándolo. Oh, fuck. Lo siento. Así que vamos a tener que amputarle algo más. Merci. Pero no son soldados franceses, ¿no? Supongo. Ah, genial. Bueno, ya que... wait, ¿dónde está mi bufanda? Yo traía una bufanda. Ah. Luego presta la pala. ¿Está aquí mi bufanda? Parece que la utilicé de alguna manera. Aquí está la peineta. ¡Ey! Tenemos todo. Ah, ¿dónde pitos voy a sacar la muleta? Voy a desenterrar a este güey a ver si la tiene en un brazo. Digo, en un... ahí enterrada junto a él. ¿Me vi aquí? ¿No? No puedo ir para ningún lado. Ok. Güey, espérate, no encuentro ni... No encuentro nada para... Oh, ok. Me vamos acá improvisando. Now what? Wey, tú, ¿cómo chingados? Anyway. Espera, ¿qué no estás alemán? A ver, cómo te voy a inyectar en un ojo. Ahora te voy a cortar el pitillo. Ah, oh, miren, eso es lo que te... Ahora te voy a dar absenta para que te dé un coma alcohólico y mueras en paz. The French officers were talking about Belgium. The German army was about to experiment with a new weapon near Ypres, Anna's hometown. Anna got en route to warn her father about the imminent danger. Reaching the outskirts of the city, Anna was greeted by the screams of sirens. The deadly gas was already... Oh boy, Anna, parece que llegaste un poco demasiado tarde. Solo espero que los jefes de Anna estén bien, ¿sabes cómo? She's a nice girl. I mean, I tap that. A ver, sos. Y fíjate que no traigo sos, no, a la vuelta, joven. Vamos a ver qué hay por acá. Fuck you, fuck you. Alright. Órale. A ver, señora. Un poco de cloroformo para que no se me resista. Usted flojita y cooperando, Simón. Ahora un poco de lubricante.
Acá manoseándola poquito. Y tome. Porque pues todos sabemos que después de todo ese pedo a uno le da sed, ¿verdad? Merci. Hoy me dio que, lo que sea que fuera eso. Ow. Ok. Creo que ya no puedo hacer nada más ahí. Ay, qué bonito. Ay, güey. Now, let's see. Llave. ¿Tienes una llave, imbécil? No, para allá, no. Hay muerte. No, también hay llaves, cabrón. Chivato inútil. Ok. Oh, boy. Creo que tengo que romper estas pendejadas. Oh, engranes. Bueno, aquí tenemos el primero. Ay, pobre güey. Ahí. Esa pendejada no va ahí. Sí. No, se me hace que va. Ahí, no, fuck no. Tiene que ir aquí. Luego, maybe. Ahí. Oh, no. Wait. Pon esa estupidez aquí. Un pinche gigante. Pa' acá. Yay. Ok, eso tiene un poco más de sentido. ¿Hay algo aquí arriba? Chink. Wake up call. Uno de estos momentos esa pendejada se va a caer. It's gonna be bad. Ok. Me falta un engrane. ¿Está por acá? Nope. Oh, hey. ¿Me faltaba uno o me faltaban dos? There you go. Sí. Oh, it's gonna fall! Holy shit. Well then. Ya no tenía. Ya no iba a ser de mucho uso. Yay! Fuga! Se me hace que en la otra pendejada que. Wait. Sí. Largo de aquí. Gas del mal. Seguro fue este güey que se pedorreó del miedo. No, pues chido. No es gran. Vamos a ayudarle a este pobre perdedor. Oh, güey. Tiene cejas de saltador. Ha. Nada más dos. Oh, boy. Prepárense para el tronido. Ow. Yay. ¿Cuánto tiempo llevo? Unos 15 minutillos. Bastón roto. Ah, no. Genial. Ok. Y aquí como que qué hago. Holy shit. No sé, tú corre. Aquí no, nada, ok. Fuck you. Search. Sauce. You need sauce? Por acá.
Nada. Supongo que... ¡Yay! Ok, no puedo pasar por allá atrás. Vamos a ver qué hay por acá arriba. ¿Coleccionable? No hay ni madre. Maybe here. Una vasinilla. Ah, una taza. ¿Y eso qué es? ¿Qué dice 116? Pues... ay, güey. Tal vez va a ser la clave de algo aquí, más adelante. Ay, chingada. Quería como que acostarme en el sillón que tengo, pero... estoy cargando el control, entonces no puedo acomodarme como yo quiero. Nada más me acomodo el headset. Y ya está un poco mejor. Ligeramente, ¿verdad? Estoy todo volteado porque... necesito este güey... cerca. Es algo que yo diría... ahí sí le falló a Sony. Cable para cargar el control está bien estúpidamente corto. No decía 14, el otro decía 116. ¿Qué significa? I have no fucking idea. ¿Aquí? No hay nada. Wait. Wait. Yay. Sabía que tenía que ver algo. La fucking... ¿qué era? ¿Pintura? ¿Foto? No. Esa estupidez. Se cuadra, hombre. Ok, vamos a ver. Llevo 18 minutos. Vamos a ver si puedo terminar esta parte antes de que se termine el video. Hey, güey, ¿qué es eso? ¿Binoculares? Oh, ok. Entonces era 6. Creo que el 6 tenía un 2. Entonces es 4, 6, 8. Alright. Tiene que ser. Es 4, 6, 8. ¿No? Cuatro. Seis. Ocho. ¿No? What the fuck? Okay. Bueno, así tiene más sentido. Tenía la teoría bien. Me hace falta un poco de práctica nomás. Todas estas pendejadas son lo que tenían los alemanes. La máquina de gas. El dirigible. Oh, ya recuerdo, y también necesitaba... Ok. I got it. Ah, es que el papá de esta mujer es científico, ¿no? Él es el que ha estado dándole todas esas pendejadas a los alemanes. ¡Qué culero!
Oh boy. Güey, este güey tenía tantas ganas de ayudar que se puso a correr en su lugar así de... ¿En cuánto puedo correr? Voy a correr a madre. Y there you go. Ok, luego... There you go. Yo. Lo agarramos una bombilla. Y luego tenemos que quitar todo el escombro de esa pendejada. Ok, I got it. Vamos. Yes. Luego le ayudamos a esta güey. Y yo creo que ya debería ser todo, ¿no? Después de ayudarle a esta mujer. Oh boy. Doble. 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 Luego abajo, abajo. Doble. Doble. Dos. Doble. Vamos, uno más, uno más. Vamos a darle una buena manoseada. Ah, se me hace que nada más la cagué con una persona. Shit. Probablemente me hubieran dado un trofeo por no cagarla con nadie ninguna vez. La governess revealed to her that her father, an eminent scientist, had been kidnapped by Baron. Ven, ¿qué les dije? Who was eager to use scientific advances in warfare. Anna set out in pursuit of the Baron and encountered Emilia and Freddy. Destiny brought them together. They had survived the enemy's wrath, their gunfire, bombardments, gas attacks. O sea, todo eso fue antes de lo que ella estuvo haciendo antes de que nos salvara esta güey. Ok, ahora sí regresamos a donde estábamos. Por fin tiramos el Zeppelin. Ok, y ahora tenemos a Anna y al Doggy. 15 de junio. 1915. Y vamos a ver qué pasó aquí en el próximo video de Vamos a Jugar Valiant Hearts. Por lo pronto y como siempre, gracias por ver el video. Yo soy Rondo Mexican Gamer, espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo.